Lunair Studios presenta El Pocillo Mañanero, un programa distinto a los demás, refrescante, información seria y actualizada, con entrevistas, las noticias del momento, además el informe del tiempo, ya con ustedes, El Pocillo Mañanero, a través de radio, televisión y todas nuestras redes sociales. Pero qué rico. Oye, buenos días, bienvenido al Pocillo Mañanero. Yo estoy aquí, mira, relax, y yo me siento como en mi casa, y obviamente estoy en las facilidades de nuestro Lunair Studio, el segundo piso, Shopping Plaza. Ya estamos live, así que relájate conmigo, pásala super, super nice. Ya está tu taza de café, tu chocolate, como quieras. Hoy vamos a hablar de la política de Puerto Rico. Yes. Mira, qué cosas están pasando en el partido PPD, pues lo vamos a discutir aquí con Jocelyn Rodríguez, representante de el área de Mayagüez y San Germán. Bueno, antes que nada, con la policía de Puerto Rico. También tristeza y muchas cosas negativas pasaron por allá por Texas. Varias matanzas, muchas muertes han ocurrido, y hasta en un shopping center, ¿ok? Así que lamentablemente no quiero poner los videos porque son fuertísimos. Saludo a toda la gente que se está conectando conmigo a esta hora de la mañana. Ya estamos bajo nuestra plataforma de redes sociales. Número uno, búscame en Lunair Studios, TikTok, Twitter, Instagram, en todas las plataformas. Sabes que de día, de noche, al amanecer, tú vas a tener cualquiera de nuestras redes sociales disponibles para que veas. Obviamente siempre en TikTok uno hace medio a veces ridículo, pero nuestro canal de YouTube también tiene todos nuestros videos, entrevistas e informaciones que necesitas. Ya esta semana en Twitter usted va a tener toda la data, pero en inglés, ¿ok? Estos videos y todo. Se va a estar transformando distintas plataformas para que usted pueda tener distintas opciones. Mira, obviamente estamos también trabajando con nuestro canal 19.1, que si usted está en su casa, usted solamente tiene que escanearlo, ¿ok? Escanéelo, si no le sale la primera, inténtelo de nuevo. Es el 19.1 y este está por todo el norte, Aguadilla también, el área oeste, Telenorte es el canal que también le tienes que dar compartir porque nos ves en tu hogar. Así que si no tienes redes sociales, no te llega bien la señal, pues de 8 de la mañana a 9:30 por ahora, vamos a ver si ya arrancamos hasta las 10, estamos con ustedes desde su hogar, ¿ok? Dándote todas estas noticias. Te vas a estar enterando de todo lo que pasa, entrevistas y un sinnúmero de cosas. Tengo conmigo a la comandancia ahora de Aguadilla y ya está en línea, así que no te despegues para que podamos ver qué está pasando, qué novedades en esta región. Saludos, buenos días, ¿con quién hablo? ¿Estamos en línea? No estamos escuchando a la chica. Verifícate a ver, Grace, si está en el speaker. En tu teléfono, en el speaker. Saludos, buenos días. Ahora se está escuchando algo. Buenos días. Verifícate si la tenemos en línea. Estamos en vivo también en todas nuestras ondas radiales, en la 96.5 FM, en la 1340 y en nuestra emisora oficial, Radio Grito Lares 1200 AM, y también en la 93.3 FM. Recuerda que digital me puedes conseguir en la 93.7 FM. ¿Ya estamos en línea? Ahora sí. No la sigo escuchando, Alejo. La policía de Puerto Rico en Aguadilla, ¿la tenemos en línea? No la puedo lograr escuchar. Así que no sé lo que está sucediendo en estos momentos, pero saludo para toda la gente que se está conectando. En eso le doy chance a Edwin, a lo que es nuestra amiguita Lidia Vargas desde el pueblo de Rincón, la gente de Aguadilla. Ahora, vamos a ver si la logramos escuchar. No sé lo que está sucediendo, ¿no? Está hablando, ¿eh? O ella no está en línea o no sé lo que está sucediendo por allá. No, 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 no
trata de nuevo y entonces dile que vamos a intentarlo de nuevo, pero saludos también a todos los que se conectan desde Orlando, Nueva York, Chicago, que siempre también nos sintonizan. Nos están escuchando de Las Marías, nos están viendo, sí, porque el canal 19.1 también llega hasta Las Marías, así que estamos por allá. San Germán, Lajas también nos están sintonizando y viendo. Muy agradecida por todos los mensajes bonitos que nos han dejado toda esta semana. Solamente tienes que escanear lo que es tu teléfono con la televisión. Buenos días, Yadira. Buenos días, Edwin. Buenos días, Lidia, Carmen. Desde el pueblo de Lares también nos sintonizan. Nuestras ondas radiales, recuerda que en internet nos puedes sintonizar. Hoy vamos a estar escuchando, para que ustedes sepan, la entrevista con Jocelyn Rodríguez, representante de este distrito. También vamos a estar hablando con una chica que padece de alopecia. ¿Y qué es la alopecia? La caída de tu cabello. La caída de tu cabello es una enfermedad y un diagnóstico que lo vamos a tener a discusión el día de hoy. Si estás pasando por este tipo de condición, pues hoy vas a tener la oportunidad de escuchar de qué se trata. ¿Le tenemos en línea la policía y comandancia de Aguadilla? Sí, buen día, Jackie, a ti y a todos nuestros radioescuchas. Gracias a ti por estar conmigo y la paciencia. Hoy como que las llamadas tienen interferencia, pero qué bueno que ya estás con nosotros hoy lunes, tempranito en la mañana. Son 8:07 y precisamente es 8 de mayo. ¿Qué ha pasado? ¿Con qué novedad y con qué agentes que yo hablo? Con Montalvo. Saludos, ¡Montalvo! Jackie. Bienvenida, un abrazo fuerte. Amén, amén. Gracias para ti. Un abrazo para ti y a todos nuestros radioescuchas. Qué bueno, bella. ¿Y qué novedades tenemos por acá, por esta región? Sí, pues mira, dentro de las novedades más sobresalientes que tenemos en nuestra área policial de Aguayera es que la mañana de ayer, agentes del distrito de Isabela, adscritos al negociado de la Policía de Puerto Rico, investigaron un escalamiento en la Escuela Superior Francisco Mendoza, ubicada frente a la calle Collado de Isabela. Según informó la querellante, Grada Valle, supervisora de la compañía de seguridad del plantel, que alguien brincó la verja y se apropió de una placa solar y un foco de alta intensidad ubicado en el edificio B11. Las imágenes fueron captadas por las cámaras de seguridad. La agente Rosa Ferrer, supervisada por la sargento Querida Rodríguez, dieron inicio a una investigación criminal, la que sería referida a la sección de propiedad del CIC. Mientras que, por otra parte, en la noche de ayer se reportó un incidente de heridos de bala en los predios del negocio Bienvenido a la Última Copa, ubicado en la variedad Pueblo Nuevo de San Sebastián. Según se informó, un hombre identificado como Santos González Torres, de 26 años y residente de Moca, resultó con dos heridas de bala en el área de la pierna izquierda, motivos que son investigados por la policía. El herido fue llevado a un hospital de la región por su pareja consensual y posteriormente referido a un hospital del área metropolitana. La agente Elliot González, supervisada por sargento Melvin Ramos, dieron inicio a una investigación preliminar, la que fue referida a la agente Luis Pérez de la División de Agresiones del CIC, que se hizo cargo de la investigación. Esas son todas las novedades más sobresalientes que tenemos en nuestra área policíaca de Aguadilla. Esto es oficial de prensa, la agente de Yaritza Montalvo. Buen día. Bueno, y estamos aquí en vivo desde Añasco y estas son todas las novedades que nos trae nuestra gente de Montalvo. Y para que usted vea, siempre con muchas cosas que discutir en esta área y todavía no se nos une la comandancia de Mayagüez. Sin embargo, ya precisamente mañana también va a estar con nosotros a ver qué está también sucediendo en esta región. Gracias, Montalvo, por toda esta data. En tránsito estamos bien. Ok, se nos fue. Pero en estos momentos, pues mira, esa información acá en el oeste está más o menos, yo digo que tranquila, porque en el área metropolitana, este fin de semana, unas turistas perdieron la vida precisamente con una persona aparentemente llamándose de nombre Ana. Y en los videos que aparecen en las redes sociales, que todo el mundo ha escuchado por ahí, que están horribles, le sacan gritos y Ana sale con el arma, ¿verdad? Hay que cuidar bien el vocabulario aquí en las redes sociales porque si no se nos caen el Facebook y ustedes entonces no pueden escucharnos, se nos bloquea, ¿no? Pero todas esas personas que cayeron al piso, en lo que son los videos que nos han enviado de Texas, lo que está pasando en el área de San Juan, cada vez el turista teme un poquito más estar en esa región, y esa era el área de la calle Eloísa, así que
bien pendiente, ¿verdad? Para más novedades, ya entendemos que tienen a la mujer también, yo le voy a decir al tipo ese que... Amiga, yo necesito una Gomera con buenos precios y buen servicio. Mari, la Gomera Rivera, de todo Puerto Rico. Y pues es triste por demás. Mira, yo te quiero decir que este 18 de mayo nosotros vamos a estar trabajando el networking desde estas facilidades y te vamos a ti a invitar. Si eres empresario, comerciante, si tienes un producto nuevo que presentar, como la batería de litio que presentamos en uno de los primeros networking aquí en estas facilidades en Añasco, pues mira, es tu oportunidad de llamarnos al 787-438-9948 y de que puedas participar. En esta ocasión se nos une el audiólogo doctor Juan Figueroa, médico ya por muchos años trabajando, experto en el área de tus oídos, el único órgano que no duerme, ¿ok? Con oficinas tanto en Aguadilla y Mayagüez, y vamos a tener una charla. Se nos une también el agente de seguros Pedro Durán. Y así que arrancamos a las 5:30 de la tarde con Breaks Burger and Cocktails, que también nos trae los nuevos sliders y unas comidas espectaculares que vamos a estar saboreando y presentando los servicios de Breaks. Así que antes de irme a la primera pausa, esto es, mira, para que usted llame y empiece también el día 25 a compartir con nosotros si todavía no has participado en una de las degustaciones de orientación y educación que está llevando Lunaire Estudio, y que esto lo transmitimos a través de las redes sociales y usted puede compartir. ¿Ok? Adicional a eso, lo va a estar escuchando en nuestras ondas radiales en Gastronómico PR. Este programa que se escucha los miércoles de 2 a 3 de la tarde y lo puedes conseguir en todas las plataformas de redes sociales. Hoy vamos a compartir un rato con el doctor Viqueira una de las entrevistas de infección de orina. Oye, usted me dice ahí, pero eso es importante, sí, es importantísimo. Usted va a escuchar a uno de los mejores pediatras del oeste hablando del por qué mamá tiene que estar bien pendiente con los cambios desde la niñez con sus hijos, ¿ok? Muchas cosas pueden pasar, así que se nos une en el brunch de la salud y hoy vamos a estar pasando la entrevista que ya salió este sábado pasado de 11 a 2 en el brunch de la salud, que lo puedes ver completo también en lo que es la plataforma de redes sociales. Así que voy a ir a una breve pausa, Alejo, pero voy a regresar acordándote que ya empieza la semana, tú tienes que estar activada, bébete el cafecito, mira cómo estamos, oye, como Wonder Woman, así que te envío mucha energía, muchas vibras, nos vamos a enterar con Jocelyn qué está pasando, no quiero hablar yo, con el PPD y qué revolú hay con eso de las papeletas, para variar, ¿robarán votos o no? No sabemos, eso queda en la conciencia de cada uno de estos, ¿verdad?, que se llaman políticos y que son politiqueros porque están los buenos y están los malos. Esto es como todo. Regreso, este es el Pocillo Mañanero. Con taza en mano. Regresamos en breve con El Pocillo Mañanero a través de radio, televisión y todas nuestras redes sociales. Hola nuevamente, mi nombre es Pedro Durán y estamos continuando con las cápsulas informativas en el tema de seguro. En el día de hoy le vamos a estar hablando en un tema bien importante, que es el tema de su residencia, el seguro de su residencia. Cuando nosotros compramos un seguro para nuestra residencia, básicamente tiene tres cubiertas importantes, que es fuego, huracán y terremoto. ¿Qué pasa? Nosotros siempre estamos pendientes a que si viene un huracán y nos hace daño en nuestra casa, si la casa es de cemento, el huracán no nos va a hacer tanto daño porque la casa es resistente. En un terremoto también, si nos craquea las paredes, pues tiene reparación. Pero casi nunca pensamos en si fuera un fuego. Los fuegos son los que nos van a hacer un daño bien grande en nuestra casa y muchas veces las casas se pierden en un 100%. Y tenemos que tener esto bien, bien en mente. Porque si, ejemplo, se nos queda una estufa prendida y se quema y no estamos en la casa y se nos quema la casa, pues vamos a tener una pérdida bien grande y muchas veces esas casas ahí hasta que demolerlas porque se empieza a explotar el cemento y se daña las varillas, se daña estructuralmente y esa casa pues hay que tumbarla. Es bien importante que tengamos claro
que si se nos quema, ejemplo, la cocina y se nos queman los gabinetes, nosotros tenemos que buscar una persona que nos repare eso. Y si, ejemplo, si el gabinete cuesta repararlo $20,000, pero el humo dañó el resto de la casa y pintar el resto de la casa y desinfectarla vale $5,000, estamos hablando de una pérdida de $25,000. Cuando nosotros le llevamos esa reclamación a la compañía de seguros, tenemos que estar bien pendientes de que la casa esté asegurada en un 100%. Y les explico. Si la casa de usted vale $100,000 y usted la tiene asegurada por $50,000, porque puede pasar, que compraste el seguro hace 10 años y nunca lo pusiste al día con los costos actuales, pues ahí vas a tener un problema. Porque lo primero que va a hacer el ajustador es dividir el costo actual por el costo asegurado. Y si tú tienes tu casa asegurada por $50,000 y la casa vale $100,000, van a dividir esos dos números y va a salir que tú tienes tu casa asegurada en un 50%. Si tu cocina vale $20,000 arreglarla, los gabinetes, esos $20,000 los van a multiplicar por el porciento asegurado, que en este ejemplo que te estoy diciendo es un 50%. Automáticamente, ese pago de $20,000 te lo van a bajar a $10,000, porque tu casa está, lo que se llama en inglés, underinsured. Eso es bien importante que lo tengamos claro. Tenemos que estar pendiente que nuestra casa esté asegurada al costo de reconstrucción actual. Como ustedes saben, los materiales de construcción han subido, la mano de obra ha subido, y hacer la casa al día de hoy es mucho más costoso que hacerla hace 10 años atrás. Y el seguro se deja llevar por el costo de reconstrucción, no por el costo de venta. Porque con el costo de venta, acuérdense que también está el solar de la casa. Y el solar no se asegura, solamente la estructura. Tenemos que tener esto en mente, porque si no vamos a pasar un mal rato con la compañía de seguros, a veces es innecesario, porque si no estamos bien orientados, pues vamos a pelear sin tener la razón. Y eso es bien importante que lo tengamos en mente. Como siempre, mi nombre es Pedro Durán. Vamos a estar dándole cápsulas informativas constantemente para que usted se oriente y tenga claro que tenga sus bienes bien asegurados. Como siempre les digo, mi número de teléfono es 787-485-6508 y estoy localizado en la carretera número 2, kilómetro 138.4 en Aguada. Muchas gracias. Si sientes precaución por las últimas noticias de enfermedades en el mundo, como la influenza, el flu, el H1N1, el dengue hemorrágico y el coronavirus, prevención es la solución. Prepárate y no permitas que estas enfermedades te ataquen. Si tus defensas están bajas, te sientes deshidratado, padeces de asma, condiciones pulmonares, si te enfermas con frecuencia, en Natural Gift estamos para orientarte y ayudarte. Se atienden pacientes con fibromialgia, artritis reumatoidea, exceso de estrés, cansancio mental o dolores musculares, entre otros. Regálate salud con Natural Gift, un concepto de prevención para tu salud, utilizando nuevas técnicas como el super suero de vitaminas. Natural Give, localizado en las instalaciones del Dr. Francisco Javier Morales en Añasco, oficina número 3, frente a la iglesia Catacumbas, carretera 402, a 2 minutos de la número 2, en barrio Quebrada Larga, Añasco. El Dr. Morales, generalista, estará disponible para tratar otros diagnósticos de salud. Y usted puede llamar ahora al 787-245-5446. Natural Give, regalo de la naturaleza. Yo no puedo creer que todavía no estés ready con tu tanque de gas para tu barbecue. Mija, tú estás tarde, ya yo tengo el mío. Yo me comuniqué al 787-826-0186 con Crespo Gas, la planta embotelladora del oeste. Recuerda que hacen las rutas tanto para tu hogar como para tu negocio. Ellos son rápidos y eficientes, y lo mejor, que todos están certificados. Llama rápido a Crespo Gas con más fuerza que nunca. Ubicados en el barrio El Salto, sector Marías. 787-826-0186, abierto los sábados. ¿Qué le dijo un oído a otro oído? Tengo sueño. Está mal, nosotros nunca dormimos. Así es, el oído es el único órgano de tu cuerpo que no duerme.
Pero si tú sientes que tienes un grillo en tus oídos, eso puede ser tinnitus, una condición que puede ser atendida por el Dr. Juan Figueroa en Audiology Clinics of Puerto Rico. Si estás perdiendo audición, sientes desbalance, vértigo o confundes sonidos y palabras, es momento de ver al Dr. Juan Figueroa, único en Puerto Rico en tratar tinnitus. Audiology Clinics of Puerto Rico está en carretera 107 frente al Garage Shell en Aguadilla. Su teléfono 787-882-8585 y en Mayagüez, edificio Médicos de Diego 14E, oficina 206, con teléfono 787-834-0660. Gloria Justiniano, abogada, por más de 15 años de experiencia y brindando un servicio de calidad y honestidad. Te casamos en nuestras facilidades y te ayudamos con todo el proceso de tu día. Olvide las deudas. Somos especialistas en quiebras. Estamos preparados para erradicar tu quiebra corporativa o personal. También escrituras, casos de familia y mucho más. Licenciada Gloria Justiniano, en la calle Ramírez Silva número 8 en Mayagüez. Para orientación gratis, llame al 787-805-2945. Estoy buscando un doctor de cabecera. ¿Dónde hay uno? Le explico, señora. En el horario de 7:30 de la mañana a 1:30 de la tarde en la carretera 111, kilómetro 23.5 ramal San Sebastián. Así que usted puede llamar al 787-896-8073. Él es un médico generalista y está disponible para ayudarla. ¿Se aceptan todos los planes médicos? La mayoría de los planes médicos, incluyendo los Advantage. Médico generalista, Dr. Eri Pagán, 787-896-8073. Visítanos. ¿Se dañó tu aire? ¡Tienes calor! Solicita nuestros servicios en Technical Solution con nuevas facilidades y variedad en servicios, ventas e instalación de aire acondicionados, mantenimientos a residencias e industrias y comercio. Reparamos tu consola. Duerme fresco toda la noche con Technical Solution. Llama al 787-392-5393 o al 787-408-1161. Y continúa en sintonía con El Pocillo Mañanero a través de radio, televisión y todas nuestras redes sociales. Estamos en vivo aquí ya live con ustedes. Oye, recuerda que estoy en la 93.3 FM y también desde Lares en la 1200. Recuerda que estoy en la 96.5 en la 1340. Estamos como el arroz, en todos lados, pero bien pendiente porque también le puedes dar compartir y escanear. Mira, compartir primero en las redes sociales, todas las plataformas, TikTok, Twitter, Instagram, tú me buscas a cualquier hora, ¿ok? Y tú puedes estar conmigo en todo momento, hasta en las noches, porque tú me dices, Jackie, yo estoy desvelada, ¿qué está pasando aquí? Pues a las 3 de la mañana tú puedes ver uno de nuestros videos en el canal de YouTube. Nosotros somos bien modernos, estoy en el segundo piso, Shopping Plaza, y desde nuestras facilidades te vamos a estar ayudando a trabajar tu propio programa de radio, tu propio voice over, tu propia producción de contenido, todo lo que tú necesites, porque para eso es que este lugar está, para que tú puedas desarrollar tus talentos. Y aquí próximamente vamos a ver nuestros estudiantes del colegio, acá la UPR de Arecibo, unidos con nosotros este año precisamente en lo que son las noticias. Muchas cosas van a estar y están sucediendo desde estas facilidades, como el día 18 que hay su segundo networking para toda esta área oeste, y vamos a presentar uno de nuestros agentes de seguro de 20 años de experiencia como Pedro Durán, orientándote a ti comerciante para que tengas la oportunidad en tu nuevo proyecto. Y así sucesivamente, pues Pedro Durán va a estar de recursos junto también al doctor Juan Figueroa, audiólogo. Y tú me dices, ¿para qué? Bueno, nosotros los empresarios nos encanta a veces estar en playa, en piscina, compramos esto, compramos lo otro. Y ahora que llega el verano, esta educación que vamos a estar llevándote en unos minutos hacia tu casa, porque vamos a estar en redes sociales y después esto lo vas a estar escuchando días después en ondas radiales. Es que lo bueno y
que repetirlo, mi gente. Así que, sabes que te repito que estoy en Telenorte y que tienes que escanearlo y estoy ahora en tu hogar. Gracias por recibirme de 8 a 9 y 30, ya próximamente hasta las 10, en tu hogar, en toda esta área. Jocelyn, bienvenida nuevamente a los estudios. Ya tú eres de aquí también. Cada vez que me visitan, yo digo, pues esto es de ustedes, porque realmente es del oeste. Estamos en la 96.5, nos escucha todo el pueblo de Aguada, toda el área oeste, nos escuchan en Utuado, en Lares. Bueno, qué mejor que no desarrollar un proyecto completo. Y eres valiosa, todos los que entrevistamos son valiosos, por lo tanto, llevamos toda la información. La gente nos escribe, me dice qué está pasando en Mayagüez, qué pasó. Le preguntaste a Jocelyn, le preguntaste también a Jesse, le preguntaste a Wilson. Ya mismo lo vamos a tener en esta semana. Mañana, precisamente, martes, tenemos al alcalde de San Sebastián. Y así sucesivamente. Jocelyn, bienvenida oficialmente. Muchas gracias, Jackie, para ti y para todos los que nos sintonizan en esta hermosa mañana que Dios nos ha podido regalar. Para poderla disfrutar en familia con los amigos y los compañeros. Amén. Claro que sí. Y le damos la bienvenida nuevamente a la gente que se conecta. ¿Qué pasó en Mayagüez con esto de las votaciones? Explícanos. Hay un video que ya próximamente lo vamos también a exponer. Vamos a emitir todos y cada uno de los votos con todos y cada uno de los colegios emitidos. Pero a esta hora, a este momento, esos son los votos recibidos. Dímelo bien, dímelo bien. Las actas. En algún momento. Compañero. Empezar hablando del partido en general. Está saliendo un video en estos momentos. No sé si. Vamos a emitir todos y cada uno de los votos con todos y cada uno de los colegios emitidos, pero a esta hora, a este momento, esos son los votos recibidos. Dímelo bien, dejó. Las actas. En algún momento. Compañero. Estamos en un evento electoral muy importante para el pueblo popular y para el pueblo de Puerto Rico. Todos tenemos derecho a tener nuestro candidato favorito, pero por encima de la aspiración y el favor a uno u otro candidato está el Partido Popular Democrático y sus procesos democráticos institucionales. Yo les pido que nos permitan a estos funcionarios y a los funcionarios de la oficina del comisionado electoral y a los funcionarios de los candidatos, incluyendo de los que puedan estar aquí representados, que han hecho su trabajo, que lo culminan. ¿Decían en las listas o existía algún tipo de error? Así que estos son los famosos añadidos a mano, que hay que contabilizar estos votos previo a que a bien se pueda certificar a quien ha de ser nuestro próximo presidente del Partido Popular. Bueno, eso es importante que ustedes lo entiendan, porque a veces se habla del truco, ¿no? Y empieza la discordia. Y entonces las personas en Puerto Rico, esto es para ambos partidos, para los tres partidos, ¿no? O los que quieran realizarse nuevamente. La gente está harta de estar pensando, ¿habrá truco? ¿No hay truco? ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué no se puede? Y entonces, pues, en las últimas primarias, también en el Partido Nuevo Progresista, ha sucedido lo mismo. ¿Cómo calmaría la mente y el pensar de la gente que... Mira, yo le pido a los populares que tengan calma, que esto es parte de los procesos. Lamentablemente, este proceso no se pudo culminar anoche, ¿verdad? Pero ya mañana se va a estar haciendo el recuento y se van a estar contabilizando esos 826 votos que están allí disponibles, ¿verdad? Para que a bien se puedan contabilizar y ya mañana podamos saber quién va a ser el próximo presidente del partido. Tengan la confianza que se está haciendo lo correcto según estipula el reglamento del partido y los populares que tengan calma. Nosotros sabemos que tenemos dos excelentes candidatos que se hicieron disponibles a trabajar por el Partido Popular, que también la alcaldesa de Morovis, Carmen Maldonado, se hizo disponible y ella está dispuesta a trabajar con el que sea el próximo presidente del Partido Popular. Así que nosotros lo que le solicitamos a los populares es unidad, 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 y todos sabemos que con la unidad vamos a estar prevaleciendo en las próximas elecciones del 2024.
¿Usted me puede decir a qué candidato usted respaldo o no se puede? Mira, yo prefiero reservármelo, ¿verdad? Porque sabemos que son dos excelentes candidatos, dos excelentes servidores públicos y dos excelentes populares. Así que prefiero reservármelo. Okay. Acá en Mayagüez, cuéntame el andamiaje. ¿Entiendes que sobrepasaron las expectativas de los votantes y llegaron hasta las urnas, ¿verdad? A las diferentes urnas. Sin embargo, en una de las entrevistas que escuché, que yo no hice, quiero aclarar que no la hice yo, la escuché de otro colega del área metropolitana, donde el alcalde se refería y se entendió que solamente una escuela iba a estar en apertura para el público. Y acá, dentro de estas facilidades, vía telefónica, yo quise pedirle que nos orientara. ¿Se abrió una escuela nada más? ¿Eso estuvo para el público o fueron varias? ¿Y qué sucedió en Mayagüez? Mira, en Mayagüez se abrió una escuela, pero habían 5 salones, ¿verdad? O centros de votación para que todos los populares pudieran ejercer ese derecho al voto. Cuando a bien me personé en este lugar a ejercer mi derecho, el movimiento fue uno sumamente efectivo y corría bastante rápido, muy organizado. Así que teníamos 5 lugares para poder ejercer ese derecho al voto, así que no había ningún tipo de problema, ¿verdad?, con que los populares pudieran ir a votar. Ahora bien, algo que yo siempre reseñé era que nuestra gente de los barrios más distantes, entiéndase el área del campo y demás, y que como no tenían Limón, transportación, ¿verdad? Claro, está el Limón, está Naranjales, está las parcelas Rolón, que son áreas sumamente distantes del casco urbano, que era donde estaba específicamente el centro, ¿verdad?, para poder ejercer el derecho al voto, que fue la escuela Dr. Pedro Perea Fajardo, pues era áreas sumamente distantes para que nuestra gente pudiera ir a votar. ¿Esa era la escuela vocacional? La vocacional. Correcto. Y inclusive no estaba ni prácticamente en el casco del pueblo, que está fuese frente al colegio de Mayagüez. Definitivamente, Jackie. Entonces, otro factor también fue el que no había vehículos para movilizar a la gente. No había guagua. Eso le correspondía, ¿verdad?, a los candidatos que habían. Ayer se hicieron disponibles el poder hacer ese trámite, ya que era una elección del Partido Popular, no era una elección para la ciudad de Mayagüez. Esta servidora se limitó a ir a ejercer su derecho al voto, a llevar el mensaje, ¿verdad?, a varios populares para que fueran allí a ejercer ese derecho al voto. Así que entiendo que la participación. ¿Usted invitó a que fuesen a votar? Sí, nosotros a través de nuestro comité estuvimos haciendo varias llamadas a varios líderes de las diferentes comunidades para que fueran a ejercer ese derecho al voto. ¿Quiénes eran los candidatos que ayer participaron en el pueblo de Mayagüez? Bueno, ayer no había candidatos de Mayagüez. Los candidatos eran nivel central. Ayer no había ningún candidato. No había candidato. Nadie en Mayagüez. No había ningún. Solamente votábamos para el área metropolitana. Es correcto. Para poder elegir ese próximo presidente del Partido Popular en nivel central, en el PPD. Así que básicamente la elección no tenía que ver absolutamente con nosotros. Que entonces, con más razón aún, quizás las personas para movilizarse, pues lo piensan. Entonces, si no le añaden una transportación o comodidad y el partido no hace lo propio, pues entonces no te van a llegar a votar a la escuela que queda, bendito, al frente del colegio de Mayagüez. Claro, sumamente distante. Así que entiendo que la motivación quizás no fue mucha para los populares de Mayagüez. Y esto es un pero ejemplo. Sí, a tenemos. Lo mejor para otros pueblos también sucedió lo mismo. Esto para que ustedes vean cómo se trabaja la logística aquí en Puerto Rico. Y es que yo quiero hacerle llegar esto a ustedes, este mensaje. Esto no solamente por el pueblo de el que está representando Jocelyn. Es que posiblemente en cada uno de diferentes pueblos de Puerto Rico la logística no fue emotiva. Y entonces, pues, ¿cómo tú quieres que las personas vayan a votar por los candidatos? ¿Por qué no se pueden movilizar como se supone? ¿Cuál es la agenda que tiene el partido a nivel central, si hubiese alguna, el que la persona no se mueva? ¿Por qué no se exige a que esas personas de cada pueblo movilicen a la ciudadanía que representan un partido? Y entonces, estos partidos llevan años en Puerto Rico, y por eso es que vemos tanta juventud que ya no quiere aportar ningunos partidos tradicionales.
Esto es simplemente saliéndonos del tema a lo que nuestra representante de este distrito viene a dialogar. Pero esto es para que ustedes observen, y lo mismo está pasando en el Partido Progresista. Así que no se sorprendan que en estos próximos 4 años aquí haya un cambio a otro nivel. Hay que tener, ¿verdad?, ojo y analizar lo que está pasando en Puerto Rico y en Estados Unidos a esta hora. Mira, Jackie, algo bien importante es que la gente que fue allá a ejercer ese derecho al voto ayer son populares del corazón del arroyo. Uh-huh. Y que fueron gente que pues tenían su transportación para poder llegar hasta el colegio, a poder ejercer el derecho. Así que nosotros entendemos que si hubiera sido una primaria o un evento electoral que hubiera sido específicamente de lo que es Mayagüez, el movimiento quizás hubiera sido uno más grande. Pero sí, el Partido Popular ha cumplido con las expectativas. Se esperaba que fueran a ejercer ese derecho alrededor de 50,000 votantes y sobrepasamos las expectativas. Bueno, eso está fabuloso en ese aspecto. Te felicito por eso. Fuiste a ejercer tu voto y gracias por estar aquí y orientarnos. Ahora vamos un poquito para Mayagüez. Y es que se nos queda. Después quiero tocar un poco San Germán e irnos a la pausa porque el chef aquí de Douglas nos trajo un rico desayuno. Y es que seguimos celebrando las madres. Y hay dos o tres que me dicen, Jackie, tú no me has dicho feliz semana de las madres, que hoy viniste en media sosita sin música y todo. Y yo, nena, pero tranquila que vine este jueves ya mañana. Hay musiquita para tus oídos, belleza natural. La que me está mirando solita en su casa, gracias por recibirme en el canal 19.1. Para mí es un honor poder estar en tu televisor contigo acompañándote cada mañana. ¿Qué está pasando con el aeropuerto? Que me dicen los rumores que por ahí vienen unas clasecitas de aviación. Pues mira, recientemente tuvimos una comisión total en el aeropuerto Eugenio María de Hostos con el personal de puertos de Puerto Rico. Estuvimos dialogando sobre el desarrollo del aeropuerto. Dentro de este desarrollo está el que se va a implementar la escuela de aviación en el aeropuerto Eugenio María de Hostos. Me encanta. Esto es un proyecto extraordinario que va a ayudar al desarrollo económico de la región. Mira, claro que me atrevo, que sí, claro que me atrevo. Un eso grupo sería. De chicas, hay que hasta la asistente aquí de la representante me miró como que ya. Eso sería como que algo extremo para nosotras, ¿verdad? Sería algo motivador para otras que todavía le tienen miedo a la. Definitivamente, Jackie, y esta escuela de aviación sería, ¿verdad? Un punto de lanza para. ¿Qué? Para que se pueda continuar desarrollando el aeropuerto Eugenio María de Hostos, como también para que un proyecto que se tiene en conjunto con la compañía que ha de establecerse allí con este proyecto, pueda desarrollar una escuela de mecánica de aviación. Eso sería fabuloso. Te pregunto, ¿la pista ya está en orden? ¿Está todo alrededor limpio? Eso es así, la pista ya está en condiciones. Sí, el área de la infraestructura, específicamente donde está el edificio principal del aeropuerto, necesita una mejora, ya tiene los fondos asignados por FEMA para poder ser trabajado, se corrija un problema que tiene de filtración, se haga un proceso de embellecimiento, entiéndase, con la pintura y demás. Y entonces ellos, claro está, también tienen espacios disponibles para sus concesionarios. Así que ellos están trabajando en este proyecto. Esperamos prontamente ver todos estos planes que están con el aeropuerto Eugenio María de Hostos concretos, allí establecidos y funcionando para beneficio de toda la gente. Me encanta que se siga desarrollando el oeste. Todos somos el oeste. Te invito a que vengas el 18 de este mes de mayo a las 5:30 y tu comerciante que me está escuchando y empresario será el segundo networking, así que te espero por acá, representante, porque definitivamente hay que seguir desarrollando lo que es el oeste. ¿Qué ha pasado con esa área del Star Kids, la fábrica, toda esa región? Mira, ahora mismo esa área donde estaban las antiguas atuneras, allí hay alrededor de $200 millones ya asignados para el desmantelamiento. Ay, qué bueno. De lo que es, ¿verdad?, toda esa estructura que está en mal estado, como también para hacer una reconstrucción del muelle de las antiguas atuneras y poder poner en condiciones estas facilidades con el propósito de que se puedan alquilar y poder desarrollar, ¿verdad?, tanto en, puede ser fábricas como también puede ser tiendas, almacenes. Esto está bajo la custodia de Pritco. Pritco lo ha puesto como uno
de los proyectos más importantes que tiene ahora mismo en todo Puerto Rico. Así que esperamos ya ver prontamente. Sí, con ellos. Tuvimos vista también, una comisión total y una vista ocular en estas facilidades donde pudimos ver de primera mano estas estructuras, y ellos están también muy comprometidos y nos los pudieron expresar ese día en esa comisión total. Así que tenemos las manos llenas, hay muchos fondos asignados para la región oeste y específicamente para la ciudad de Mayagüez. ¿Entiendes que van a llegar esos fondos que están asignados? No nos vamos a... Mira que estás a cargo y están a cargo también senadores. No es que estoy en contra tuya en estos momentos, es que tenemos que hablar por la ciudadanía. Me van a decir, Jackie, siempre llegan los fondos, dicen que hay fondos y no llegan. No, pues te tengo que, desde ahora, antes de que me ataquen a mí, yo te digo, ¿llegarán de verdad esos fondos? ¿Cuándo se esperarán? Me dijiste ahorita que quizás aproximadamente 6 meses lo de la escuela de aviación, y que te has podido reunir con ellos. ¿Qué podrá ponerle obstáculo a estos dos proyectos tan grandes que se necesitan en el oeste? Bueno, yo entiendo que no hay obstáculo en este momento para que se pueda materializar este proyecto. Hay mucho entusiasmo. Tanto de la persona, ¿verdad?, que está a cargo, el propietario de lo que ha de hacer la Escuela de Aviación, como también de la Autoridad de Puertos de Puerto Rico. Así que el entusiasmo está, los recursos están, es simplemente que se pueda culminar los procesos para que pueda continuar. Ahora, los 200 millones de dólares que hay aproximadamente para las antiguas atuneras, esos fondos están asignados a Prisco. Okay. Ellos están completando los procesos de permisología y demás para poder comenzar con el desmantelamiento de esta facilidad. Y eso es trabajoso. Y, claro, definitivamente, porque esto no es algo, ¿verdad?, tan sencillo. Hay que hacerlo con todas las de la ley, acordándonos que tenemos al lado un cuerpo de agua. ¿Cuántos años lleva esta fábrica allí? ¿Cómo cuántos años llevan esa fábrica? Lleva muchísimos años, tanto así que yo te puedo decir que nosotros, en mi hogar, el pan de cada día se llevaba de las antiguas atuneras. Sí, yo recuerdo porque mi abuela mamá me llevaba mi cantito de pan y queso y llegaba y decía, me tengo que ir a bañar ya aquí. Y yo decía, ¿por qué? Y ella me decía, el por qué era que trabajaba en definitivamente, la... mira, mi madre trabajó muchos años allí y fue una empresa, una fábrica que le dio mucha oportunidad a los empleados, tanto así que los ayudaba hasta que se pudieran desarrollar profesionalmente. Así que fue un lugar bien especial para muchas personas. Todavía hoy día tenemos un grupo de personas de la antigua Starkeys que se reúnen, ellos hacen su reencuentro de los empleados de los ex empleados de la antigua Starkeys, y es una actividad bien concurrida. Qué muy bonito. Buena, extraordinaria, que son ex compañeros de mi señora madre. Así que allí vamos a ver muchas cosas extraordinarias con lo que va a estar aconteciendo una vez comiencen a trabajar en las antiguas atuneras. Qué bonito, porque es un desarrollo que mucha gente lo esperaba. Otra cosa, Jackie, que está dentro de este proyecto de los 200 millones de dólares que hay para trabajar en las antiguas atuneras, es el dragado del muelle de las atuneras. Que también está para ser trabajado y está incluido dentro de ese de esos fondos. Sí, porque tiene una gran contaminación, si no me equivoco, ¿no? Definitivamente, el sedimento pues ha subido, ¿verdad?, de sobremanera, y ellos tienen que trabajar con el dragado para poder desarrollar el muelle de la forma en la cual ellos los quieren desarrollar. Ok. Esto se va a tardar un tiempito, mi gente, porque esto no es de la noche a la mañana, estamos en una isla, llueve, empiezan las lluvias ahora más fuertes en septiembre, las tormentas, así que siempre todo se detiene. Esto es parte. Nosotros tenemos como 6 meses de trabajo en Puerto Rico, te juro. Yo estaba analizando antes, yo decía, aquí cada cual tiene 6 meses de trabajo, porque el resto, pues, de una manera u otra, si no son días feriados, el mes de diciembre, que el puertorriqueño es fiestero y viene comenzando a finales de enero. Así que ya ahí se pierde prácticamente mes y medio. Ven acá, ¿qué otro proyecto grande? Luma está trabajando con todas las carreteras, está todo ready en esa área. Mira, quisiéramos decir que todo está ready, pero no está ready. ¿Qué está pasando? Aquí continuamos, ¿verdad?, con la lucha con el estado, con el mal estado de las carreteras en el distrito representativo, lucha que no vamos a descansar hasta ver que nuestra gente tenga unas carreteras en óptimas condiciones para garantizar la salud, vida y seguridad de la gente que transita por estas vías públicas, como también Luma, pues, continúa, ¿verdad?, con su deficiencia. Sí, he tenido comunicación, pero tenemos que decir que es sumamente deficiente, ¿verdad?, la labor de Luma, donde todavía tenemos gente que
una semana después que solicitan el servicio de energía eléctrica, no le hacen la instalación de este servicio. Eso me han dicho a mí. No un me problema, quién, pero está sucediendo en Mayagüez mucho. Mira, un problema terrible en Mayagüez es el problema de la iluminación. La oscuridad en las diferentes calles es una cosa terrible, lo cual representa poca seguridad para las personas que viven y alitas a 35 centavos. ¿Dónde? En Breaks. Breaks Burger and Cocktail. Queremos que ya hoy nos den fecha de la legislatura de Puerto Rico. ¿Vamos a saber cuándo aquí? Claro que sí, le vamos a avisar previamente por si gustan estar allí. Están cordialmente invitados. Acueducto, ¿qué está pasando? ¿Está todo en orden o está todavía? Acueducto tiene actualmente alrededor de $340 millones asignados para trabajar con varios proyectos en la ciudad de Mayagüez. Uno de estos proyectos es uno que le sirve tanto a Añasco, Rincón, parte de San Germán, Hormiguero, Cabo Rojo y Mayagüez. Este va a estar trabajando con la planta de aguas crudas de Río de Añasco, que es una de las plantas que mayor dificultad ha dado y que mayor averías existen. Y es por eso que recientemente nos hemos visto tan afectados con el servicio de agua potable en nuestra región. Así que uno de los proyectos más importantes es ese. Perfecto. San Germán, vámonos para mi pueblo. A mí me encanta ese pueblo antiguo. Vámonos para San Germán. ¿Qué está pasando? Hace tiempo el alcalde, cuando hables con él, por favor, dile que venga a Chepaca. El alcalde estaba ocupado, pero estamos en contacto. Ese contesta al teléfono y me dice, Jacqueline, estoy aquí, Jackie, estoy aquí. Y prontito lo vamos a tener, pero entonces dígame usted qué está pasando por el área. Mira, anoche mismo precisamente estuve hablando con el alcalde de San Germán. Siempre estamos en contacto. Un abrazo, tremendo caballero. Hoy vamos a estar compartiendo juntos en la noche. ¿Para dónde de es hoy? Que va? Vámonos con la cámara. Con el... No, mentira. Camarógrafo, por favor. Están cordialmente invitados. Vamos a estar compartiendo de ese partido de los indios de Mayagüez y los Atléticos de San Germán. Está rico. Sí, el alcalde y esta servidora hemos estado unando esfuerzos con varios proyectos. Prontamente esta semana voy a estar haciendo la entrega de una aportación al municipio de San Germán para trabajar con una de las comunidades que nos ha hecho los acercamientos concernientes para atender varios problemas de infraestructura. Tenemos el área del Guamá, tenemos el poblado Rosario, tenemos el barrio Duey de San Germán, así que estamos trabajando de la mano. ¿Una suma de qué cantidad, si se puede, o todavía no se sabe? Bueno, los cheques están disponibles, pero asciende casi a unos $50,000. Okay. ¿Verdad? La asignación de fondos que le vamos a estar para dando. ¿Para asistir en esa área o algo en específico? No, tenemos ahí dentro de esto las facilidades del Centro de Respuesta Rápida del Poblado Rosario. Tenemos una estación de buzones que está en total deterioro en el área de Duey, y también tenemos unas mejoras que hay que hacerle al centro de servicios múltiples o centro comunal de la facilidad del barrio Guamá. Ok, perfecto. Bien importante, Jackie, también estamos trabajando arduamente para la problemática que existe con las carreteras en el área de San Germán, específicamente en el área norte de San Germán, que es el área que esta servidora preside. Pero sí, en fin, estamos aunando los esfuerzos concernientes con el alcalde Virgilio Olivera para atender las necesidades del distrito representativo, al cual esta servidora ha bien... Buena comunicación con claro, él, representa. Y la gente se te acerca, te dice, ¿sabes? Tienen buena comunicación, buena relación. Definitivamente, incluso estuvimos recientemente en el poblado Rosario de San Germán conversando con los residentes de esta zona, tanto de Rosario Alto, Rosario Poblado, Rosario Peñón, atendiendo las necesidades que tienen nuestros constituyentes del área norte de San Germán. Y que se comuniquen con nosotros, que ahora estamos en el canal 19.1 Telenorte. Usted tiene que escanear el teléfono para que, mira, ya pueda vernos en el televisor de su casa, su hogar, acá 19.1. Dale compartir para que usted se entere de todas estas cosas que están pasando en el oeste, y cuando usted necesite brindarnos una información, usted pueda llevarnos ese mensaje. Recuerda que también estamos en Radio
una 1340 y también estoy en la 96.5, que ya puedes escucharnos en nuestra onda radial, en nuestro internet, plataformas de redes sociales, TikTok, Twitter, Instagram y nuestro canal de YouTube. Tienes que suscribirte y darle Lunair Studio para que nos acompañes y apoyes todas las producciones del oeste. Oye, hay que enterarse qué está pasando, tienes que quejarte, tienes que enviarnos nuestros mensajes a través del Messenger, TikTok. Bueno, las muchachas siempre están bien pendientes, gracias a nuestra chica de redes sociales, Grace, que siempre está contestándole a toda la gente que nos sintoniza a esta hora de la mañana, de lunes a jueves. También acuérdate que estoy desde mi emisora oficial, Radio Grito 1200 AM y la 93.3 FM de Aguadilla. Así que en todo el oeste estoy contigo acompañándote cada mañana. Así que nos tenemos que ir a la primera, a una de las pausas. Regresamos con más. Bueno, el chef hoy de Douglas Highway Hotel nos dice que nos trae una comida rica para este fin de semana que vamos a celebrar las madres. Así que bien pendiente, si todavía no tienes o no tienes una idea de dónde vas a llevar a tu mami, a tu esposa, en familia, a celebrar, a comerte un rico desayuno, pues en Douglas Highway Hotel, mira, vamos a estar bien pendientes. Y acuérdate, ustedes chicas que padecen de la condición de alopecia, ahora la entrevista también la vamos a estar llevando con ustedes a través del Pocillo Mañanero. Regresamos con más. Gracias, Jocelyn Rodríguez, por estar aquí. Gracias por la invitación. Siempre mucho éxito en todo lo que emprendas. Gracias a ti. Bendiciones. Regresamos en breve con El Pocillo Mañanero a través de radio, televisión y todas nuestras redes sociales. ¡Alitas a 35 centavos! ¿Dónde? En Breaks. Breaks Burger and Cocktails, el rey de los burgers, ahora tiene alitas a 35 centavos todos los miércoles. Salte de la número 2 y a menos de un minuto llegas a Breaks, un sport bar con happy hour, pantallas con tus deportes favoritos y podrás disfrutar de ricos burgers, pastas, pizza, carnes y mucho más. Pide el burger de la casa. Ah, y ahora almuerzo de martes a viernes hasta las 2. Breaks Burgers and Cocktail. Estamos en carretera 419, Barrio Naranjo, a un minuto de la número 2 en Aguada. Info 240-0819. Breaks. Si sientes precaución por las últimas noticias de enfermedades en el mundo, como la influenza, el flu, el H1N1, el dengue hemorrágico y el coronavirus, prevención es la solución. Prepárate y no permitas que estas enfermedades te ataquen. Si tus defensas están bajas, te sientes deshidratado, padeces de asma, condiciones pulmonares, si te enfermas con frecuencia, en Natural Gift estamos para orientarte y ayudarte. Se atienden pacientes con fibromialgia, artritis reumatoidea, exceso de estrés, cansancio mental o dolores musculares, entre otros. Regálate salud con Natural Gift, un concepto de prevención para tu salud, utilizando nuevas técnicas como el super suero de vitaminas. Natural Give, localizado en las instalaciones del Dr. Francisco Javier Morales en Añasco, oficina número 3, frente a la iglesia Catacumbas, carretera 402, a 2 minutos de la número 2, en barrio Quebrada Larga, Añasco. El Dr. Morales, generalista, estará disponible para tratar otros diagnósticos de salud. Y usted puede llamar ahora al 787-245-5446. Natural Give, regalo de la naturaleza. Yo no puedo creer que todavía no estés ready con tu tanque de gas para tu barbecue. Mija, tú estás tarde, ya yo tengo el mío. Yo me comuniqué al 787-826-0186 con Crespo Gas, la planta embotelladora del oeste. Recuerda que hacen las rutas tanto para tu hogar como para tu negocio. Ellos son rápidos y eficientes, y lo mejor, que todos están certificados. Llama rápido a Crespo Gas, con más fuerza que nunca. Ubicados en el barrio El Salto, sector Marías. 787-826-0186. Abierto los sábados. ¿Qué le dijo un oído a otro oído? Tengo sueño. Está mal, nosotros nunca dormimos. Así es, el oído es el único órgano de tu cuerpo que no duerme. Pero si tú sientes que tienes un grillo en tus oídos, eso puede ser tinnitus, una condición que puede ser atendida por el Dr. Juan Figueroa en Audiology Clinics of Puerto Rico. Si estás perdiendo audición, sientes desbalance, vértigo o confundes sonidos y palabras, es momento de ver al Dr. Juan Figueroa.
Yabucoa, único en Puerto Rico en tratar tinnitus. Audiology Clinics of Puerto Rico está en carretera 107 frente al Garage Shell en Aguadilla. Su teléfono 787-882-8585 y en Mayagüez, Edificio Médicos de Diego 14E, oficina 206 con teléfono 787-834-0660. Gloria Justiniano, abogada, por más de 15 años de experiencia y brindando un servicio de calidad y honestidad. Te casamos en nuestras facilidades y te ayudamos con todo el proceso de tu día. Olvide las deudas. Somos especialistas en quiebras. Estamos preparados para erradicar tu quiebra, corporativa o personal. También escrituras, casos de familia y mucho más. Licenciada Gloria Justiniano, en la calle Ramírez Silva número 8 en Mayagüez. Para orientación gratis, llame al 787-805-2945. Estoy buscando un doctor de cabecera. ¿Dónde hay uno? Le explico, señora. En el horario de 7:30 de la mañana a 1:30 de la tarde en la carretera 111, kilómetro 23.5 ramal San Sebastián. Así que usted puede llamar al 787-896-8073. Él es un médico generalista y está disponible para ayudarla. ¿Se aceptan todos los planes médicos? La mayoría de los planes médicos, incluyendo los Advantage. Médico generalista Dr. Eri Pagán, 787-896-8073. Visítanos. ¿Se dañó tu aire? ¿Tienes calor? Solicita nuestros servicios en Technical Solution con nuevas facilidades y variedad en servicios, ventas e instalación de aire acondicionados, mantenimientos a residencias e industrias y comercio. Reparamos tu consola. Duerme fresco toda la noche con Technical Solution. Llama al 787-392-5393 o al 787-408-1161. En sintonía con El Pocillo Mañanero a través de radio, televisión y todas nuestras redes sociales. Vivo bien tempranito con ustedes. Este es El Pocillo Mañanero. ¿Qué hora es? Yo te voy a decir rapidito. 8:56 de la mañana, 8 de marzo. Y mira, yo tengo aquí a una persona en línea. Ya la tenemos, Grace, que padece o que tiene este diagnóstico de alopecia. Y yo quiero que ustedes, antes que nada, le dé compartir a este programazo de hoy, número uno y número dos, porque esto es un problema que a veces, y una condición que vamos a conocer de ella. Yo no sé mucho, pero la persona que está en línea nos va a explicar. ¿Con quién tengo el gusto de hablar? Saludos, muy buenos días. Gracias por esa oportunidad. Hablas con Zenaida Colón, de la Fundación Alopecia PR. Mucho gusto en conocerle. Encantada de conocerte. Gracias por estar conmigo unos minutos esta mañana. Colón, para mí un honor poder tenerte. Llevamos tiempito queriendo hablar del tema, pero ¿me puedes explicar antes que nada la fundación, desde cuándo nace esta fundación que estás representando? Sí, Alopecia PR nace en septiembre de 2018 y nace por la necesidad de educar y de hablar sobre lo que es la alopecia. En particular tengo alopecia universalis y pues quise ayudar a los demás y sentí que además de yo ayudar, estoy siendo ayudada. Así que es una experiencia maravillosa que Dios me ha permitido tener. Claro que sí. Siempre cuando uno tiene una condición, hay que pensar de esta misma manera, en uno tenerla de experiencia para poder ayudar a los demás. Te felicito por eso. Ay, qué linda, gracias. Sí, no, eso es así. ¿Me puedes definir esta condición que tiene? ¿O son diferentes alopecias o todo más o menos como me acabas de decir el diagnóstico que me dijiste? Sí, la alopecia en particular, la definición de alopecia es pérdida de cabello. Así que hay distintos tipos de alopecia, pero en particular la alopecia que, ¿verdad?, aqueja de una manera súbita es la alopecia areata. La alopecia areata es una condición del sistema inmunológico en donde él mismo ataca los folículos del cabello y por consiguiente estos se caen, ¿verdad?, de manera espontánea. Hay distintos tipos de alopecia, pero en particular esta alopecia areata se divide en lo que es la alopecia localizada, que son unos pequeños parches que salen a manera de, se describen como si fuera manera de pequeñas pesetas o de pequeñas monedas, ¿verdad? Esa forma circular.
Luego entonces está lo que es la alopecia totalis, que es entonces cuando el cabello se pierde en todo el área del cuero cabelludo. Y entonces la alopecia universalis, que es cuando se pierde todo el cabello del cuerpo, y entonces es la que tiene esta servidora. Todos esos tipos de alopecia, ¿verdad?, requieren una atención médica que lo puede hacer un dermatólogo, ¿verdad? En algunos casos la alopecia se puede controlar, puede crecer nuevamente el cabello, pero en otros, pues el cabello no vuelve a crecer, o por lo menos no de una manera como se espera, ¿verdad?, que sea rápida. Puede tardar años, y en algunos casos, pues, no sale el cabello. En mi caso, ya yo llevo más de, casi 20 años con alopecia, y pues he visto diferentes cambios. He visto momentos cuando no tengo cabello por completo, y en otros cuando me salen algunos parches de cabello, y al momento, pues, estoy sin cabello, pero me han salido las pestañas, y en alopecia universalis uno pierde las pestañas y puedes perder también las cejas. En mi caso, pues ya tengo pestañas. Ay, ya tienes pestañas. Ok, ¿y cuándo comenzó la caída, por lo menos, completo de tu cabello? Cuando yo tengo 44 años, y cuando tenía 24 años comencé a ver pérdida de cabello. Cuando fui al salón de belleza, ¿verdad?, para que me arreglaran el cabello, mi estilista me dijo: oye, estás perdiendo cabello, de la manera que le describí, unas pequeñas pesetitas, y yo dije: wow, pues será que quizás me estoy haciendo los moños muy ajustados, me estoy peinando quizás con el cepillo incorrecto, porque en el momento en que tengo la condición no conocía sobre la misma. Así que pues dije: eso me va a crecer espontáneamente, pero luego vi que me salieron más parchos, y entonces ya veía más cabello que quedaba en la cama, por ejemplo, cuando despertaba, cuando me lavaba la cabeza, ya perdía cabello, y entonces fue un poco más recurrente. Visité entonces diferentes médicos. Ahora conozco que es un dermatólogo que la debe atender, pero en aquel momento pues no conocía bien que lo atendía. Fui diagnosticada erróneamente con algún tipo de hongos, que es otra condición, pero en mi caso era alopecia. Okay. Hasta que sí, pues el dermatólogo me identificó que era alopecia, pero ya pues está un momento avanzado, y pues retroceder la condición fue un poco difícil. Ok. En ese momento, ¿qué sentiste? Bueno, pues es muy impactante. En particular, narro siempre un suceso que fue el más detonante, cuando ya sabía que estaba teniendo pérdida de cabello, pero en particular una tarde me voy a bañar, y cuando comienzo a lavarme el cabello, se comienza a caer de manera de verdad espontánea, comenzó a cubrirme el cuerpo, yo no sabía lo que estaba sucediendo, traté de recoger el cabello. Fue la más impactante porque entré de una manera a bañarme, entró Zeni de una forma y salí de otra. Porque prácticamente cuando salí de bañarme ya había, mi cabeza estaba, ¿verdad?, en blanco, vacía, solo me quedaban algunas hilachas de cabello. Y fue un momento bien impactante. Tuve el apoyo, en ese momento era mi novio, ¿verdad?, pero ahora es mi esposo. Mi esposo me apoyó, mi mamá, mi familia. Pero es muy impactante porque no es algo que puedes predecir, ¿verdad? Uh-huh. No es como una pérdida de cabello de la manera androgenética, que es otro tipo de alopecia, donde sí vas perdiendo el cabello, pero de forma, poco a poco. Un día pierdes un poquito, así, pero en el caso de la alopecia areata, sí fue de una manera abrupta. Contarlo parece algo impresionante, porque uno piensa que eso no le puede suceder a nadie, pero luego con las chicas de la fundación, cuando hemos hecho grupos de apoyo, muchas narran que le sucedió de la misma manera. Comenzaron a perder el cabello así, de manera, pues, de la nada. Muy fuerte. Exacto, que le puede pasar a cualquiera, en cualquier edad. Sí, la alopecia puede ocurrir en cualquier edad, en cualquier raza, cualquier estatus social. No es culpa de quien la padece, no tiene que ver necesariamente con algo que hayamos hecho. Y cuando me refiero necesariamente es que en muchos casos se asocia con el estrés, y eso puede ser un detonante, el estrés, pero no necesariamente es lo que lo provoca. Puede ser, en algunos casos, anemia, pero no necesariamente es lo que lo provoca. Así que la alopecia es una condición que está en estudio. He tenido niñas de 2-3 añitos, que son niñas completamente felices, alegres, o niños, porque también le da varones. Claro. Y comienza a enfrentarla. Y entonces es en este momento donde la fundación llega para hacerle apoyo, tanto a quien, ¿verdad?,
quien la enfrenta, como también a sus familias, porque tenemos madres que se preguntan qué yo hice, por qué le pasó esto a mi hijo, a mi hija, qué hice mal. Y entonces aquí cuando entramos a decirle, es una condición del sistema inmunológico, no es culpa suya, no es culpa mía. Es una condición como muchas otras, ¿verdad?, que pueden ocurrir. Es bien interesante lo que tú me acabas de explicar, que no se sabe el por qué, que puede pasar a cualquier edad, y me hace estudiarlo y querer leer un poco más de ello, porque realmente quién sabe si, ¿verdad?, es por falta de una vitamina que nosotros en el momento se nos desactiva. Claro, y yo digo nosotros porque a cualquiera le puede suceder, y entonces es que quiero hacerle llegar ese mensaje que están mencionándonos. De que a cualquiera le puede pasar esto, y fíjate, el detonante del exceso de estrés es un detonante que a todos, diferentes diagnósticos pueden, yo diría que, no voy a usar la palabra X, porque si no me quitan el Facebook, pero voy a hacer el ruido, ya tú sabes. Ajá, y entonces puede pasar esta condición, puede pasar la fibromialgia, puede pasar la diabetes, claro, alta presión, pero sin embargo, quizás para otros ya estos estudios están bien adelantados, pero entonces todavía no determinan qué gen es que pueda desarrollar esto de la noche a la mañana. Es bien interesante. Sí, y agradezco mucho lo que están mencionando, porque precisamente por eso es que estamos hablándolo, porque en mi caso, yo utilicé pelucas por más de 15 años y respeto todas las chicas hermosas que usan pelucas y chicos también, porque también los hay. Pero en mi caso, siempre digo, ¿verdad?, que tuve ese momento quizás en donde sentí literal que necesitaba hacer algo más. Y yo decía, Dios mío, ¿qué puedo hacer para ayudar a otros? En el momento donde comencé con la fundación, no conocía a nadie con alopecia. Y literal, dije, Dios mío, si en algo este proceso que estoy pasando puede ayudar a otros, pues aquí estoy. Y sentí que hablarlo era salir de mi zona de comodidad. Yo no quería decirle a nadie que no tenía cabello. Para mí era mi zona de confort utilizar mi peluca, era mi secreto. Sé que algunas personas se daban cuenta, obviamente por la peluca, pero podía parecer algo más de estilo que por una condición. Claro. Muchos pensaban que era cáncer. Así que despojarme de mi peluca, que era en aquel momento lo que me definía, ¿verdad?, lo que era parte de mi personalidad, parte de mi atuendo. Y cuando, ¿verdad?, literal, le pido a Dios que me dirija, que digo, bueno, pues vamos a trabajar con esto, he visto a Dios obrar de muchas maneras. Mi calvicie quizás no le puede decir a nadie, te vas a sanar de esta condición, pero le puedo decir, Dios es nuestra fortaleza, vamos a resaltar nuestra autoestima, vamos a apoyarnos unos a otros, somos más que cabello, somos más que una apariencia física. Es reforzar otras áreas de la autoestima que nos ayudan a sonreír aún en medio de cualquier proceso difícil. Yo te voy a decir algo, yo te quiero felicitar y quiero felicitar a todas las mujeres que han tenido, yo digo, la babilla de llevar este mensaje a otras que todavía no superan lo que está sucediendo. Pero nosotros somos, yo digo, material. Esto es material. Nuestra epidermis es material. Y cuando no somos apegados a nuestro físico, y en esta ocasión estamos hablando del cabello, hasta cuando alguien pierde el brazo, que se tiene que acostumbrar, o la pierna, cuando la persona no es, ¿qué diría? Que está consciente que su alma y su interior es la prioridad, puede superar cada barrera. Cierto. Cada obstáculo que físico, si el cabello en esta ocasión, tenemos personas que no observan, que no pueden ver, personas con otras dificultades y otras enfermedades, personas que tienen cáncer y tratan de seguir trabajando, pero estamos hablando de que en lo físico, de que vamos a seguir teniendo este obstáculo, pero a la misma vez lo transformamos y damos pichón, como dicen por ahí. Claro que sí, de manera optimista de ver la vida. Y el eslogan de nuestra fundación es, se pierde el cabello, pero no la fuerza. Perfecto. Y asociamos muchas veces estos cambios físicos con cambios también de, como bien decías, de nuestro interior, de nuestra personalidad, de nuestra esencia. Y aunque sí hay momentos retantes en la vida, lo que somos, la actitud, es lo que va a florecer sobre cualquier circunstancia que estemos viviendo. Claro,
siempre hago la salvedad que es importante visitar a nuestro médico, que es importante cuidarnos la alimentación, la salud en todas las áreas, pero no olvidemos nuestra alma, no olvidemos nuestra esencia, no olvidemos sonreír. La actitud va a cambiar mucho la manera en la que vamos a enfrentar las cosas. Y yo le doy gracias a Dios por ustedes, por estos espacios que se abren para poder motivar a otros. Y en mi caso me falta cabello, pero en otros casos hay otras mujeres que han tenido algunas pérdidas significativas también, o u hombres de alguna parte de su cuerpo, y también enfrentan lo mismo, sentirse incompletos. Uh-huh. Y yo les quiero decir a todas estas personas lindas que nos escuchan, no estamos incompletos. No. Simplemente estamos pasando una etapa de metamorfosis. Y la metamorfosis es una transformación, pero a pesar de las circunstancias vamos a extender nuestras alas, vamos a elevarnos y vamos a cumplir los propósitos que Dios tiene con nosotros en la vida. Amén. Y cuentas con nosotros aquí en estas facilidades para siempre llevar ese mensaje positivo para todas las personas que están pasando por este momento, que no saben, no está sola, no está solo. Y esto le puede pasar a cualquiera, a mujer o a hombre, no importa. El género es que a cualquier persona desde bebé le puede suceder, o de ya de adulto, y pasar este momento de esta pérdida, ¿verdad?, del cabello, como bien dijiste, que entraste a la ducha y saliste de otra manera, y me viví tu momento cuando me lo contaste. Y yo sé que el público también, porque, wow, tú sabes, es que algo fuerte, pero definitivamente eres fuerte, y por eso estás llevando tu mensaje como líder y creando otros líderes, y eso te hace valiosa y te hace ese ser de luz que estamos buscando, que son, mira, que necesitamos reforzar nuestra isla, nuestra gente, así que tú eres parte de ese equipo. Ay, qué linda, gracias, un abrazo grande. Gracias, un abrazo, te lo envío enorme. La motivadora. ¿Qué número de teléfono? Toda la gente que quiera llamarte, que se quiera comunicar, que tienen dudas, que mira, vamos, se me está empezando a caer el cabello ahora, vamos a llamarte para que no están solos. ¿Cuál es el número? Sí, claro que sí, pueden comunicarse a 787-450-7495, 450-7495, o a través de las páginas de Facebook como Alopecia PR, en Instagram y Alopecia PR en Facebook. Allí puede dejarnos un mensaje y con mucho gusto, créanme, que lo contestamos con mucho amor. Y hacemos algunos grupos de apoyo por Zoom o algunos grupos de apoyo presenciales. Así que me gustaría que usted pudiera compartir con nosotros. Y después, más adelante, quiero que poco a poco llegues hasta acá, hasta las facilidades, a ver si hacemos dos o tres cositas y podemos también seguir ayudando a la fundación. Claro que sí, será para mí más que un honor conocerles y abrazarles por allí. Ustedes son gente maravillosa. Gracias a ti, ¿no? Y tú también. Un abrazo. Bueno, buena vibra y hoy me despido, pero sé que te voy a ver prontito. Este es el Pocillo Mañanero, denle en compartir. Estamos live, mi gente, ya prácticamente 9:12 y la pasamos espectacular hablando de todos estos temas porque son tan valiosos. Los temas tan importantes, educativos, de buena vibra, porque a pesar de que son a veces tristes, te estamos dando la energía a través de personas que transforman tu alma en diferentes momentos que hay personas que necesitan. Así que estoy ahora mismo con Jonathan, y es que Jonathan es nuestro chef de Douglas Highway Hotel en Cabo Rojo, en la misma 100. Mira, y estamos pasándola espectacular. Saludos a toda la gente que nos sintonizan a través de nuestras ondas radiales. Ya nos fuimos de la 1340 y de la 96.5, pero seguimos en Telenorte, ¿ok? Y tú puedes escanear y yo estar en tu hogar. Así que además de en tu corazón, porque me cogen cariño y estamos aquí pasándola, de hecho, con ustedes, pues que de 9 hasta las 9 y media estoy acompañándote cada mañana. Puedes tomar tu café, tu mimosa, tu chocolate, tu agüita, como tú quieras, pero refortalece tu sistema inmunológico conmigo, dándole compartir a todas las plataformas de redes sociales, TikTok, Twitter, Instagram, y mira nuestro canal de YouTube. También recuerda que me ves de lunes a viernes, no de lunes a jueves, perdón. Bueno, Jonathan está conmigo, ya tenemos un desayuno. Pasamos con él. Jonathan, saludos de Douglas Highway Hotel, nuestro chef. ¿Qué tienes por ahí? Saludos, Jackie. Bien, gracias. Aquí nos encontramos en el Pocillo Mañanero, como dijo Jackie, el chef Jonathan Salles, aquí desde el Douglas Highway Hotel, la 100. En la mañana de hoy nos encontramos con un desayunito rico para todos aquellos que nos están viendo y nos están escuchando. Les voy a explicar un poquito lo que tenemos aquí en la mesa. Aquí, a mi mano derecha y a su mano izquierda, el que nos está viendo, tenemos lo que son las tostadas francesas del Douglas Highway Hotel. Son hechas con un poquito de un pan
estilo Mallorca, dulce, bastante ancho. Nuestra mezcla es completamente normal, de tostada francesa, no tiene nada más allá. Y con una crema batidita que se hace allí, que lo hacen los muchachos junto con este servidor, para darle un toque un poquito más allá. También se sirven con frutas frescas. Tenemos una que se llama las tres leches. Y tenemos una que son, próximamente van a estar saliendo, que son las tostadas francesas de coquito. Papito, pero mira qué rico esto. Yo dije, yo me voy a colar aquí con nuestro chef Jonathan. Es que a mí me encantan las tostadas francesas y saben riquísimas. Sí, sí, oye, sí. Pero tú te botaste hoy, papito. Sí, sí. ¿Y esto es de lo que vamos a trabajar para ahora el menú de las madres? Así mismo, esto para el menú de las madres, vamos a estar trabajando lo que son los omelets. Como pueden ver aquí, nosotros traímos un omelet. Tiene vegetales por dentro, tiene un poquito de ensalada de la casa y unas papitas salteadas de la casa también. El omelette de nosotros de vegetales no es un omelette común. El omelette de nosotros en cuanto a vegetales tiene setas, tiene tomate, tiene espárragos, pimiento, cebolla, lo que esté en season, por decirlo así, lo que podamos conseguir, pero siempre vamos a tener vegetales allí disponibles. ¿Estamos todos los días dando este super desayuno? Pues mira, nuestros horarios son de martes a domingo. Okay. Martes a sábado estamos de 10 de la mañana a 10 de la noche. Entonces, sábado es que domingo ustedes pueden conseguir este desayuno allí desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde, junto conmigo y mi equipo, allí en el Douglas Highway Hotel. Los brunch son los domingos para que vayas allí a disfrutar con mamá y todo por ahí. Antes de irte para la playa, yo sé que tú tienes tu barbecue ya ready con el tanque de Crespo Gas, porque vas a escuchar mami y vas a decir, espérate, voy a llamar a los auspiciadores de Jackie. 826 Crespo Gas, apúntalo bien, si todavía no tienes ese tanque de gas para su barbecue, 787-826-0186. Pero como tú vas a llegar como eso de las 9 por allí a donde doblas, tú dices, mira, pues arme este desayuno vegetal a comer bien rico para solamente tener que allí hacer el almuerzo, estar relax. Así paramos bien. En la misma número 100, ¿verdad que sí? Sí, es la misma número 100, kilómetro 8.6. Nos vas a ver, estamos en la marginal justo después del McDonald's. Es bien sencillo, rapidito. Lo bueno es que hay piscina. Sí, tenemos la piscina y eso sí está disponible los 7 días a la semana. Y vi que, mira, pero vi que el domingo la piscina era abierta para todo el público. Sí, pues estamos aprovechando estas calores que están que nos están azotando la isla. Uf. Sí, y estamos dejando la piscina abierta para el público, para que vengan a disfrutar, vengan con sus niños, se disfruten de la piscina, se refresquen también. Yo cogí una envidia positiva que yo dije, yo esta semana voy para allá, porque yo veía cuando el bartender le llevaba y todo, y el aperitivo allí a la piscina, y yo, y yo aquí pasando trabajo, haciendo mi traguito de sangría, yo en mi casa. Pero allí en Douglas, la sangría de la casa está de show, ¿verdad que sí? Sí, sí. Es una sangría, sí, es hecha en casa, es hecho por nuestro bartender Carlos, y él tiene una receta de él bien privada, por decir de él. Se la hizo con todo el corazón y tiene ingredientes como bama, jugo fresco, fruta fresca dentro de la sangría, una cosa bien espectacular, bien refrescante. Así que la limonada la vas a tener junto con tu desayuno. Si eres vegano, sabes que vamos a tener ese desayuno vegano para ti. Y que el brunch ahora del Día de las Madres lo tenemos en Douglas Highway Hotel con nuestro chef Jonathan. Hay que hacer reservaciones para el día las mamacitas, pues nosotras vamos a celebrar, es nuestra semana completita. Sí, el Día de la Madre, ninguna madre debe cocinar, todas deberían de ir al Douglas Highway Hotel a comer. De hecho, ese mismo día nosotros comenzamos con este menú, un menú completamente rediseñado, tanto de brunch y de cena. Vamos a tener, en el de cena vamos a tener platos veganos, tenemos lo que se llama la esquina del jíbaro, para que todos aquellos volvamos a nuestras raíces, por decirlo así. Vamos a hacer panas con bacalao, tenemos sancocho, tenemos un montón de cositas por allí que van a ser de gran intriga para nuestros comensales. No, y que nuestros americanos se disfrutan toda nuestra comida criolla. Exacto. Y el almuerzo también lo tenemos en Douglas. Así mismo es, que los americanos vengan a disfrutar de lo que es la comida boricua, de nuestro sabor de acá, y se vayan con invítalos ese en inglés. Sí, porque sí, es sí. Que mi gente de Rincón, de esta área por acá, para no mencionar los hoteles, me han dicho, ¿dónde es que vamos a...? Yo te los he enviado para el Douglas. Muy invítalos bien, a ellos en inglés. Sí, sí, sí. We're available for everybody to come down. We're there Tuesday to Sundays. You can come and have lunch, dinner, and Sundays you'll be able to have our brunch from 9 a.m. to 2 p.m. And then our dinner menu a la carte from 2 p.m. to 7 p.m. on Sundays. And every other day, it's going to be from 3 p.m. forward. ¿Y las habitaciones?
Sí, tenemos las habitaciones, tenemos sencillas, dobles, estamos en remodelación, pero ahora mismo tenemos 16 o 15 habitaciones disponibles para todos aquellos. Pueden entrar a nuestra página de Facebook bajo Douglas Highway Hotel. También estamos en Instagram como Hotel Douglas Highway. Nos pueden conseguir allí, pueden ver nuestros platos, nuestras habitaciones. Todas las ofertas que tengamos por allí las pueden ver en nuestras redes sociales. Y lo mejor, que es un ambiente familiar, queda cerquita de la misma carretera. Puedes visitar cualquiera de las playas de nuestra área oeste y pasarla espectacular. ¿Sabes que lo viste aquí con nosotros en el Pocillo Mañanero, verdad? Sí, mismo es. Con Jonathan, el chef. Y mira, las cenas están brutales. Pídele el pescado, la langostita. ¡Ay, langosta! ¡Sí! ¡Ármela, por favor, la parrilla! Haz como yo, que ellos tallitan, ñoñan y la van a pasar brutal. Así que de gracias por siempre por el servicio de Douglas Highway Hotel y todo el equipo. Y tu chef, que está otra vez, este chef está famoso aquí. Nos vamos a la pausa. Regresamos. Regresamos en breve con El Pocillo Mañanero a través de radio, televisión y todas nuestras redes sociales. Si sientes precaución por las últimas noticias de enfermedades en el mundo, como la influenza, el flu, el H1N1, el dengue hemorrágico y el coronavirus, prevención es la solución. Prepárate y no permitas que estas enfermedades te ataquen. Si tus defensas están bajas, te sientes deshidratado, padeces de asma, condiciones pulmonares, si te enfermas con frecuencia, en Natural Gift estamos para orientarte y ayudarte. Se atienden pacientes con fibromialgia, artritis reumatoidea, exceso de estrés, cansancio mental o dolores musculares, entre otros. Regálate salud con Natural Gift, un concepto de prevención para tu salud, utilizando nuevas técnicas como el super suero de vitaminas. Natural Give, localizado en las instalaciones del Dr. Francisco Javier Morales en Añasco, oficina número 3, frente a la iglesia Catacumbas, carretera 402, a 2 minutos de la número 2, en barrio Quebrada Larga, Añasco. El Dr. Morales, generalista, estará disponible para tratar otros diagnósticos de salud. Y usted puede llamar ahora al 787-245-5446. Natural Give, regalo de la naturaleza. ¡Alitas a 35 centavos! ¿Dónde? En Breaks. Breaks Burger and Cocktails, el rey de los burgers, ahora tiene alitas a 35 centavos todos los miércoles. Salte de la número 2 y a menos de un minuto llegas a Breaks, un sport bar con happy hour, pantallas con tus deportes favoritos y podrás disfrutar de ricos burgers, pastas, pizza, carnes y mucho más. Pide el burger de la casa. Ah, y ahora almuerzo de martes a viernes hasta las 2. Breaks Burgers and Cocktail. Estamos en carretera 419, barrio Naranjo, a un minuto de la número 2 en Aguada. Info 240-0819. Breaks. Yo no puedo creer que todavía no estés ready con tu tanque de gas para tu barbecue. Mija, tú estás tarde, ya yo tengo el mío. Yo me comuniqué al 787-826-0186 con Crespo Gas, la planta embotelladora del oeste. Recuerda que hacen las rutas tanto para tu hogar como para tu negocio. Ellos son rápidos y eficientes, y lo mejor, que todos están certificados. Llama rápido a Crespo Gas con más fuerza que nunca. Ubicados en el barrio El Salto, sector Marías, 787-826-0186, abierto los sábados. ¿Qué le dijo un oído a otro oído? Tengo sueño. Está mal, nosotros nunca dormimos. Así es, el oído es el único órgano de tu cuerpo que no duerme. Pero si tú sientes que tienes un grillo en tus oídos, eso puede ser tinnitus, una condición que puede ser atendida por el Dr. Juan Figueroa en Audiology Clinics of Puerto Rico. Si estás perdiendo audición, sientes desbalance, vértigo o confundes sonidos y palabras, es momento de ver al Dr. Juan Figueroa, único en Puerto Rico en tratar tinnitus. Audiology Clinics of Puerto Rico está en carretera 107 frente al Garage Shell en Aguadilla. Su teléfono 787-882-8585 y en Mayagüez, edificio Médicos de Diego 14E, oficina 206, con teléfono 787-834-0660.
Gloria Justiniano, abogada por más de 15 años de experiencia y brindando un servicio de calidad y honestidad. Te casamos en nuestras facilidades y te ayudamos con todo el proceso de tu día. Olvide las deudas. Somos especialistas en quiebras. Estamos preparados para erradicar tu quiebra corporativa o personal. También escrituras, casos de familia y mucho más. Licenciada Gloria Justiniano, en la calle Ramírez Silva número 8 en Mayagüez. Para orientación gratis, llame al 787-805-2945. Estoy buscando un doctor de cabecera. ¿Dónde hay uno? Le explico, señora. En el horario de 7 y 30 de la mañana a 1 y 30 de la tarde en la carretera 111, kilómetro 23.5 ramal San Sebastián. Así que usted puede llamar al 787-896-8073. Él es un médico generalista y está disponible para ayudarla. ¿Se aceptan todos los planes médicos? La mayoría de los planes médicos, incluyendo los Advantage. Médico generalista, Dr. Eri Pagán, 787-896-8073. Visítanos. ¿Se dañó tu aire? ¿Tienes calor? Solicita nuestros servicios en Technical Solution con nuevas facilidades y variedad en servicios, ventas e instalación de aire acondicionados, mantenimientos a residencias e industrias y comercio. Reparamos tu consola. Duerme fresco toda la noche con Technical Solution. Llama al 787-392-5393 o al 787-408-1161. Y continúa en sintonía con El Pocillo Mañanero a través de radio, televisión y todas nuestras redes sociales. Pero no es breaks. Oye, recuerda que este día 18... vamos a estar en el segundo networking. Tienes que hacer tu espacio, son espacios limitados. Si eres empresario, recuerda que puedes comunicarte con nosotros al 787 o enviar un mensaje de texto o a cualquiera de las plataformas de redes sociales al 438-9948. Acordándote que estamos en todas las plataformas de redes sociales, TikTok, Twitter, Instagram, que tú tienes que darle compartir a cualquier hora. Estamos en el canal de YouTube, suscríbete para que puedas estar, mira, con nosotros más de lleno y que nos veas en todas las plataformas. Si no en redes sociales, estoy también en tu canal, en el oeste, en el hogar. Así que 19.1, si tú estás en tu casa, pues mira, me puedes escanear este canal y ya estamos acompañándote de lunes a viernes, comenzando a las 8 de la mañana. Ya prontito vamos a estar añadiendo unas cositas nuevas todos los viernes. ¿A dónde te vas a ir de fin de semana? Te vas a enterar con nosotros. ¿A dónde? ¿Quién está ganando? Bueno, hoy juega los Indios, así que yo creo que yo voy para allá, la vamos a pasar espectacular. Y que recuerda también que el día 25 tenemos la degustación de vinos españoles con el chef Falto, que puedes también reservar tu espacio si eres nuestro auspiciador o si eres parte de este grupo de auspiciadores, pues solamente tienes que llamar. Así que saludito a todos ustedes que ya están con nosotros acompañándonos. El doctor Juan Figueroa, uno de los recursos que va a estar con nosotros el día 18 de este mes de mayo, y también Pedro Durán. Así que va a estar con nosotros nuestro agente de seguro. Usted puede ver en pantalla en estos momentos qué día, qué hora, separar su espacio y llamar y comunicarse con nosotros. Así que un placer poder saludarle hoy a toda esa gente que siempre nos sintoniza y que nos está enviando saludos como Javier Cruz, Eric Santiago, Brian. Personas que nos escriben a través de TikTok, que lo estamos viendo ahora. También en Instagram, tengo por ahí. Tengo por aquí a Maciel, nuestra amiga Maciel. Tengo a Blanca, Blanca Lugo, de acá de esta región de Añasco. Carmen Delia de Lares, Lidia, Georgie, que nos está sintonizando. Ricardo, propietario del canal 19.1. Acá saludo a todo el equipo de trabajo de la emisora 1200 AM que estamos conectados en este momento. Vivian Rivera, que también siempre nos sintoniza. Gracias a Douglas Highway Hotel, ¿verdad?, por traernos este rico desayuno aquí, compartir un rato con nosotros. Estamos en vivo, dele compartir a esta plataforma. Nos puedes ver a través de todas las redes: Instagram, TikTok, Twitter,
el canal de YouTube, ya se lo repetí para que esté siempre ahí con nosotros. Las noticias del oeste las estamos compartiendo. Oye, y aparente y alegadamente el gobernador de la Florida y dice que por ahí están los trabajadores molestos, los que no tienen, tengo por aquí el video. Está promoviendo una ley. Escuchen esto. Que trabajar sin papeles sea una felonía y que todas las compañías o empleadores tienen que utilizar el Verify. O sea, va a ser imposible a los que no tenemos papeles trabajar. O sea, básicamente imposible. No vamos a poder trabajar. Entonces me gustaría que, compa, mande unos 300 personas aquí de ojos blanquitos, ciudadanos, pues. Bueno, y esto es lo que está pasando en el área de la Florida. Ya me tengo que ir, pero es para que ustedes chequen las redes sociales que lo vamos a estar exponiendo ahora. Hay otros videos que no puedo ponerlo, demasiado fuerte, ¿ok? Que es lo de la masacre de allá de Texas, demasiado fuerte. Muchas bendiciones, que pasen buen comienzo de semana y buenas vibras de parte de esta producción, El Pocillo Mañanero. Gracias por acompañarnos y sintonizarnos. Un placer y un honor. Sintoniza nuestra próxima edición de El Pocillo Mañanero a través de radio, televisión y todas nuestras redes sociales. Que tengas un hermoso día de parte de la familia de El Pocillo Mañanero.